Hecho el carismático está contento de nuevo. Está bendiciendo y alabando al Señor. Y dejamos al animador oficial de este programa. Nuestra madre nos recuerda el Evangelio. Con Carlos Zubilla. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la parroquia Santa Clara, desde la capillita de Santa Clara, junto a una bella imagen de María y después de haber vivido una jornada maravillosa de encuentro con Jesús, donde hemos visto cómo su mano poderosa nos viene a salvar, vamos a comentar el Evangelio de este domingo. Aleluya. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino a este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanas y hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra el Evangelio de hoy nos recuerda la bondad, la maravillosa misericordia de Dios sobre los más aislados, sobre los más abandonados de nuestra sociedad. En ese tiempo, los leprosos. Él, con su misericordia, con su mano poderosa, los sanó mientras iban de camino. Pero qué maravilloso ese Evangelio. Y qué maravilloso comprender ese corazón adorador que nació desde ese leproso agradecido que se devolvió a adorar a Jesús, que se devolvió a agradecer a Jesús. Ese leproso que ya no era leproso en ese momento, sin duda que consagró su vida por completo a adorar al Rey de Reyes. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pidamos ese Espíritu Santo para que sane nuestra lepra, cualquiera que sea ella, el pecado, las faltas de perdón, las faltas de conversión, llámalo como quieras, pero cada uno de nosotros es un leproso. Y pidamos la gracia de poder ser verdaderos adoradores de un Dios misericordioso, ¿para quién? Nada, nada, nada es imposible. Juntos hagamos esa comunidad de adoradores que el Señor anda buscando, porque el Padre dice que está buscando a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, para que juntos adoremos a nuestro Señor. Tú puedes adorar a Dios no solo en la Santa Eucaristía, que es lo que el Señor nos pide, pero también lo puedes adorar en tu casa, camino a tu trabajo, en tu quehacer diario. Puedes ponerte la presencia de Dios que habita en todo lugar, como nos enseña el Catecismo, y decir: amado Jesús, en este momento yo te adoro. En este momento postro mi corazón ante tu presencia,
heme aquí, Señor, y adorarlo, porque Él habita en todo lugar. Ideal que sea en una capilla de adoración perpetua o en una adoración al Santísimo Sacramento del altar. Pero si no, no te niegues la posibilidad, porque el Señor está formando de tu corazón un corazón adorador. Recuerda, pedirle al Señor que aumente nuestra fe, asistir lo que más puedas a toda predicación y entregarte a la vida de los sacramentos, para que juntos, como hermanos, podamos vivir esa gracia maravillosa de ser perdonados, redimidos y poder ser verdaderos adoradores. ¡Anímate a la aventura de la fe! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! El hermoso día mariano de Nuestra Señora del Pilar. Vamos a hacer oración junto a ella para que ella sea el pilar de nuestra vida, el pilar de nuestra familia, el pilar de nuestra historia, para que ella nos sostenga, nos aliente, nos motive, nos renueve, haga transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta, para que seamos de verdad aquello que Dios sueña que seamos, para que podamos despojarnos del hombre viejo y vivir con el hombre nuevo, para que podamos abrazar a nuestro hermano, para que podamos, como San Francisco de Asís, abrazar al leproso y vivir una vida nueva, renovada en el Espíritu Santo. Dios tiene para nosotros sueños maravillosos y María los conoce. Ella es quien ha ayudado a toda nuestra iglesia a caminar al encuentro de Jesús. Ella fue la que vio por primera vez sus ojos y ella también fue la que miró y la que recibió la última mirada del Maestro en la tierra. Pidamos a María Santísima que ella nos mire en este momento, en nuestra realidad, sea dolorosa, sea de desesperanza, sea de sufrimiento, sea como sea, quizás de alegría y de gozo. Ella lo sabe, pero yo te pido que hoy te expongas a la mirada de María Santísima y que dejes que esa mirada recorra tu historia, tu vida, y que ella te pueda conducir a los brazos de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Y yo quiero también en este momento, por una moción del Espíritu, poner también aquí, en este lugar maravilloso, aquí en esta imagen maravillosa pintada en la pared, bajo esos ojos maravillosos que están mirando tus intenciones más dolorosas y más difíciles. Ella experimentó ese poder maravilloso de Dios y ella es testigo de que para Dios nada es imposible. Y ese es el mensaje que te quiero transmitir. Para Dios nada es imposible. Así que por más doloroso, por más imposible que sea la situación que estás viviendo, yo te quiero pedir que vuelvas a creer, que lo vuelvas a intentar y que pongas en las manos de Dios esa situación junto a esta oración que hacemos todos los que estamos viendo este video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Visto el carismático, les recuerda, suscríbanse al canal de la bendición del Espíritu Santo. Recuerden, búsquenos en YouTube, en TVCC, mayúscula, Madre María, mayúscula, TVCC, Madre María, 2020. Y recuerda que para Dios nada es imposible, nada, 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 nada. Bendiciones, que tenga una bendecida semana. Recuerda suscribirte al canal de la bendición en este link que va a aparecer y compártelo para que sean más y más hermanos que podamos evangelizar
a aquellos seres queridos y que puedan recibir ese mensaje de esperanza, de amor, que con tanto cariño entregamos cada semana. Dios les bendiga. Y también oren por nosotros para que sigamos perseverando. Ya llevamos un año en esta inspiración del Espíritu Santo y los frutos han sido muchos. Oren también por nosotros para que podamos perseverar en esta evangelización maravillosa que Dios nos ha regalado. Que tengan una bendecida semana. Chao. Jesús de Nazaret.